Bienvenidos. En esta sesión analizaremos los tratamientos térmicos de los metales, las normas NTP y ASTM. Cuando afirmamos que un acero es tratado térmicamente, pretendemos decir que la aleación se hace más resistente en términos mecánicos, cuando se calienta y se enfría, ya que el proceso térmico es el calentamiento y el enfriamiento que se realizan con el propósito de lograr las propiedades mecánicas y las condiciones de servicio deseadas en un acero mediante la modificación de su microestructura o su patrón de esfuerzos residuales. En esta forma se modifica la estructura microscópica de los aceros, se verifican transformaciones físicas y a veces también ocurren cambios en la composición de la aleación. Tratamiento térmico. Es el proceso al que se someten los metales u otros tipos de materiales sólidos, como polímeros, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la dureza, la resistencia y la elasticidad. Las etapas del tratamiento térmico son las siguientes. Primero, calentar el acero a una temperatura determinada. Segundo, mantenerlo a esa temperatura durante un cierto tiempo hasta que se forme la estructura deseada. Y por último, enfriarlo a la velocidad conveniente. En este esquema podemos ver las etapas del tratamiento térmico. La primera etapa, que es la del calentamiento, la segunda etapa, que es la del mantenimiento, y la tercera etapa, que es la del enfriamiento. Controlar cada una de estas etapas es fundamental para poder obtener las propiedades deseadas. Principio del tratamiento térmico. Un metal cambia de estructura cuando se calienta a cierta temperatura y los cambios estructurales ocurren nuevamente cuando la aleación se enfría a temperatura ambiente. Para conocer a qué temperatura debe elevarse el metal para que se reciba un tratamiento térmico, es recomendable contar con los diagramas de cambio de fase, como el de hierro-carbono, por ejemplo. En este tipo de diagramas se especifican las temperaturas en las que suceden los cambios de fase, cambios de estructura cristalina, dependiendo de los materiales diluidos. Referentes de temperatura. Son las líneas de transformación de los constituyentes estables en el diagrama hierro-carbono, la perlita, la ferrita y la cementita. Como puedes ver aquí, tenemos tres líneas de transformación. AC sub 3, línea de transformación correspondiente a la ferrita. AC sub M, línea de transformación correspondiente a la cementita. AC sub 1, línea de transformación correspondiente a la perlita. Todas estas existen en el diagrama hierro-carbono. Técnicas de modificación. Tenemos dos tipos de tratamientos, los tratamientos térmicos que involucran cambios físicos y los tratamientos termoquímicos que involucran cambios físicos y cambios químicos. Primero, tratamientos térmicos, subdivididos en recocido, temple, revenido y normalizado. Y los tratamientos termoquímicos que a su vez están subdivididos en cementación, nitruración, cianuración y carbonitruración. Tratamientos térmicos. Tenemos el recocido, cuyo objetivo es suavizar los aceros y mejorar su maquinabilidad. También tenemos al temple, cuyo objetivo es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Luego, el revenido, cuyo objetivo es disminuir la dureza y resistencia de los aceros previamente templados. Y por último, tenemos el normalizado, cuyo objetivo es dejar un material en estado normal, es decir, con ausencia de tensiones internas. Tratamientos termoquímicos. Tenemos a la cementación, cuyo objetivo es aumentar la dureza superficial de una pieza de acero dulce. Luego, la nitruración, cuyo objetivo es aumentar la dureza superficial, aunque lo hace en mayor medida que la cementación. Luego, la cianuración, cuyo objetivo es el endurecimiento superficial de pequeñas piezas de acero. Y por último, la carbonitruración, cuyo objetivo es obtener superficies extremadamente duras y un núcleo tenaz. En estos cuatro procesos de tratamiento termoquímico se modifica la composición química de la superficie de las piezas tratadas. En este esquema podemos comparar la velocidad de enfriamiento de cada uno de los materiales. Por ejemplo, la velocidad de enfriamiento del temple es mayor que la velocidad de enfriamiento del normalizado y mayor que la velocidad de enfriamiento del recocido. A su vez, también es ligeramente mayor que la velocidad de enfriamiento
que se emplea en el revenido. La cementación de los aceros consiste en endurecer superficialmente una pieza de acero mediante el enriquecimiento en carbono mediante difusión. Se realiza a elevadas temperaturas para favorecer la difusión y en atmósferas ricas en carbono, mezclas de hidrocarburos. Los aceros, que son aleaciones ferrosas, son por amplio margen las aleaciones metálicas más importantes, sobre todo por su costo relativamente bajo y su amplia gama de propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de los aceros al carbono pueden modificarse considerablemente mediante el trabajo en frío y el recocido. Cuando el contenido de carbono y los aceros aumenta a más de 0,3% aproximadamente, es posible tratarlos térmicamente por templado y revenido para dotarlos de alta resistencia con un grado razonable de ductilidad.